Buenas tardes, señor. ¿Me puede ayudar? Oh. Atrás. Oh. Señor, ¿me da 2 boletos para el próximo vuelo a Santa Mónica? Señor, la señorita llegó primero. Sí. ¿En serio? Pedimos disculpas por este... ¿Y eso qué? Solo haz tu trabajo, ¿sí? Sí, señor. ¿Entonces Santa Mónica? Sí, Santa Mónica, ya lo dije. De acuerdo, tiene suerte, señor. Lo sé. Son los últimos boletos. ¡Genial! Sí. No puede ser. Soy médico. Necesito tomar ese vuelo. ¡Qué lástima! Escuché, me espera un paciente enfermo. ¡Qué lástima por tu paciente! ¿Sí? Michael, cariño, por favor. ¿Podemos tomar el siguiente vuelo? No, no podemos. Yo no puedo, ¿me oyes? Puedo ofrecerle a usted y a la señorita boletos para el vuelo que, sale en 2 horas. ¡Oh, genial! ¿Qué le parece? Nadie va a morir si ella se queda. Pero no pienso perder 2 horas de mis vacaciones estancado aquí por su culpa. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Te daré una estrella por tu servicio. Solo haz tu trabajo. Es sencillo. Apresúrate, por favor. Rápido, entréganos los boletos. Entiendo, señor. Sí, apresúrate. Entrégame los boletos. ¿Todo está bien, cariño? No. Sí. Buen viaje, señor Harris. Disfruta tu vida detrás del vidrio, idiota. Lo lamento. Siempre consideré que la vida era una competición donde no había lugar para la simpatía o la bondad. Estaba muy equivocado. La indiferencia puede costar vidas. Y no imaginaba que sería la mía. Michael, tengo un mal presentimiento. ¿Por qué? ¿Viste nuestros asientos? Fila 13. Sí, son geniales. Entramos. Es lo que importa. No, es la fila 13. Es mala señal. ¿En serio? Estos son puras tonterías. ¿Bien? Ay, fuiste muy grosero con esa mujer y el karma siempre se devuelve. El karma siempre se devuelve. Por favor. Tranquila, tranquila. Estimados pasajeros, estamos atravesando una zona de turbulencia. Por favor, abróchense los cinturones y mantengan la calma. ¡Cuánto movimiento! Oh, Dios, ¿de verdad esto te parece divertido? Por poco te cae ese bolso en la cabeza. Pero no ocurrió. Así que, cariño, por favor, no exageres, ¿sí? Oh, pedimos disculpas por este inconveniente. Para compensarles, les daremos 2,000 millas y bebidas gratis. Gracias, señorita. Sí, genial. Ten. Salud. Fue una buena decisión. ¿A qué te refieres? Si no lo quieres, es mío. De haberle dado los boletos a esta tonta doctora, no habríamos tenido tanta suerte. Así que tenía razón. Por mí, el genio. No puedo respirar. ¿Michael? ¿Michael, qué sucede? ¿Hay un médico aquí? ¡Michael! Aquí estamos. Un médico a bordo sería de ayuda. ¡Se está ahogando! ¡Michael! Gracias. Oh, ¡qué experiencia! Uf,
Te lo dije, Michael. Me alegra que por fin lo comprendas. ¿Comprender qué? ¡Ey, azafata! Otro trago, por favor, pero esta vez sin aceitunas, ¿bien? ¡Michael, ya basta! Tienes problemas del corazón, ¿recuerdas? Ahora mismo el problema eres tú, así que a silencio, ¿sí? Gracias. Puede dejarla aquí. Señor, estamos por aterrizar. No tiene mucho tiempo. Gracias, que tenga buen día. Maggie, ¿quieres? ¿No? Amigo... Gracias. ¿Quieres? Sí, muy bien. Ten. Gracias. Salud por nosotros. No sabía que me quedaba poco tiempo. Hemos aterrizado. Gracias por preferir volar con nuestra aerolínea el día de hoy. Cariño, no me siento bien. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón está roto. Me rompiste el corazón. Eres un idiota. Oye, cariño, era broma. Oye, espera. ¿Dónde está la doctora Carter? Parece que no pudo tomar el vuelo. Lo perdemos. Hola, cariño. ¿Estoy en el cielo? No, estás en el hospital. Ay, es un milagro que sobrevivieras. Pero no había médicos. La doctora Carter llegó en el último minuto. Es la mejor especialista del hospital. Te salvó la vida. ¿Cómo se siente, Michael? ¿Usted? Pero... ¿cómo es posible? Por mi culpa usted no pudo tomar el vuelo. Por suerte lo logré. Señorita... Señorita, por favor, espere. ¿Sí? Le llamo luego, gracias. Logré llegar a un acuerdo con el piloto. Lamento los inconvenientes. Escuche, ¿podrá viajar en un vuelo charter? Oh, gracias, muchas gracias. No hay de qué. ¿Me permite su pasaporte? Ah, sí. Gracias. No se preocupe. Buen viaje. Gracias. Gracias. Usted salvó mi vida. Es mi trabajo. Tuvo suerte de que a alguien le importó ayudarme. Para usted. Un pequeño acto de bondad puede salvar la vida de alguien, y a veces la tuya. Un pequeño acto de bondad salvó la vida de Victor Gisbert de Winnipeg, Manitoba. Este hombre fue solidario y se detuvo para ayudar a unas chicas con su automóvil. Y por cosas del destino, ellas estaban ahí cuando Victor tuvo un infarto al volante. Las chicas auxiliaron al buen samaritano a tiempo y salvaron su vida.